Buenas tardes. Hoy también en el programa vamos a hablar con Daniel Zavala, CTO de Mejorándola, sobre Tri.js. Daniel, un tema que te ha apasionado muchísimo y te ha inquietado esta última semana y del que lamentablemente el mundo del desarrollo en JavaScript no se ha enterado mucho. ¿Nos puedes contar un poco más de Tri, de qué se trata, para qué lo vas a utilizar y qué opinas del proyecto? La primera parte importante es de que una de las cosas menos usadas de HTML5 es WebGL, que es una manera de renderear cosas en 3D en el browser con todo el poder que tendríamos para hacer un videojuego en desktop o en una consola como Xbox. Entonces, esto es como una de las cosas más interesantes que tenemos en web para utilizar todo el poder. Esta última semana encontré una liga que trae un montón de ejemplos de cosas que se pueden hacer con Tri.js, que es una librería para utilizar WebGL de una manera mucho más fácil, porque WebGL está muy basada en una idea de programar muy al estilo de C, muy al estilo de la vieja usanza de mantener apuntadores y todo, y Tri.js les hace la vida mucho más fácil. Y hay unos ejemplos muy poderosos de los que les quería hablar. Entonces, si pudieran entrar a tri.js.org/examples, es la liga que les quiero comentar hoy. ¿Nos puedes enseñar en tu pantalla, Daniel, el tema de Tri.js y así lo podemos proyectar para todos? Simplemente compartiendo su pantalla y nos aseguramos que se transmite tu pantalla completa para ver estos ejemplos. Ahí debe de estar. Quiero recordarles a las personas que la URL es esta, tri.js.org. Entonces, aquí estamos viendo el render de un coche, el cual está reflejando el paisaje que tiene alrededor. La verdad, lo corre en mi compu, que sí es una computadora bastante poderosa, pero lo corre como si fuera de esto. Y de esto tenemos muchos, muchos ejemplos. Tenemos uno de los primeros que por aquí, que es muy interesante, es este de Minecraft, donde puedes generar todo un mundo estilo Minecraft de manera muy, muy fácil. Esto es con un framework que corre arriba de Tri.js que se llama Voxel, y entonces pueden tener tal cual Minecraft en el browser, lo cual es bastante bonito. Uno de los otros ejemplos era de Voxel. Y entonces aquí tú tienes una manera muy fácil de pintar figuras tridimensionales en el browser. Y todo esto sucede en el browser, en Chrome, que está lanzado, sin ningún plugin extra. Entonces lo hace muy atractivo para que cuando queramos desarrollar un videojuego en el que corre en web, que después se pueda, digamos, compilar lo que es WebGL a OpenGL, es relativamente fácil, lo pueden correr en iOS después de hacer esto. Entonces podemos hacer cosas muy interesantes. Y yo les recomendaría que empiecen a probar esta tecnología para toda la gente que está utilizando juegos, porque claramente les da mucho poder de hacer cosas en el browser como si fuera desktop. Y tienen todo el poder del procesador para ustedes, para trabajar con ellos, y pueden manejar texturas bastante buenas, bastante impresionantes, y tener un control de objetos completo. Como quiero aclarar algo, y es que en el computador de Ciedrix pareciera lento. Ustedes están viendo en este momento la vista del computador de Ciedrix, los demos, y los ven como si corrieran lentos, pero la realidad es que corren increíblemente veloces. Yo les voy a... Cristian, ¿te parece si abro uno aquí en mi computador y se los muestro a ellos para que vean lo rápido que es? Sí, por favor, Freddy. Listo. Entonces, dale, dale. Por ejemplo, miren esto, este es el Nyancat. Mira, ahí está el Nyancat, uy, ahí se fue el Nyancat. Vamos otra vez con el Nyancat. Y ahí está. Esto es 3D en la web. Esto es 3D en la web completamente. Miren, observen. En lo que Freddy nos termina de enseñar un par de ejemplos, si alguien quiere trabajar con Tri.js, algunas recomendaciones, cosas que deberían de tomar en cuenta, contaros un poco más del proyecto en GitHub, etcétera. El proyecto, si entran a Tri.js.org, tienen un link que dice Getting Started, y trae un tutorial muy, muy completo. Cualquier persona que haya trabajado algo como Processing, algo como OpenGL, que haya trabajado Blender, lo va a encontrar muy intuitivo, porque es muy sencillo de, una vez que aprendes esto, usarlo. Ahora, la regla es como muy fácil. Le dices Tri.js, quieres una mesh, y le dices quiero que tenga una geometría de una esfera,
y le pones como tres parámetros y acabas con una esfera. Y la siguiente vez quieres que se mueva un poquito y la mueves un poquito a la derecha. Quieres que tenga una un material en específico, lo cargas con 3-4 líneas de código. Entonces, chequen los ejemplos y pónganse a jugar y mándenos qué ejemplos están haciendo, porque la verdad nos interesa saber en qué lo utilizan, porque tiene mucho poder y creo que los puede hacer muy buenos programadores y ponerlos en un estado genial para... Algo que quiero mostrar es que obviamente todavía el hombre de la Fundación Mozilla sigue por acá y me está mostrando cómo 3JS está corriendo con el demo de la calavera de cristal sin problemas en este teléfono, en un teléfono de 90 euros. ¡Wow! Esto está, o sea, corre lento, corre lentísimo, pero ¡corre! Y eso es impresionante, impresionante. Y yo estoy haciendo pruebas en mi iPad y también es sorprendente, corre muy... muy fácil, así lo prendes. O sea, en ese mismo instante programarme Doom o programarme Wolfenstein para en JavaScript es completamente posible. Sí, y arriba de 3JS o en frameworks muy similares ya se empiezan a hacer videojuegos porque Mozilla portó todo el Unreal Engine a web. Entonces también pueden hacer cosas muy interesantes una vez que aprenden estos conceptos para desarrollar juegos. Hace poco Boku sacó un juego basado en OpenGL, estaba muy muy bonito, y entonces empiécenlo a probar porque en un par de años van a haber una gran demanda de personas que sepan utilizar WebGL en alguna de sus versiones y les va a tomar como 2 años volverse buenos. Entonces ahorita están en el momento perfecto para tener el tiempo para ser de las personas que estén adelante en la industria, ¿no? Ciedrix, Daniel Zavala, Chief Technical Officer de Mejorándola, muchas, muchas gracias. Esto fue un excelente aporte. También, donde quiera que estén, un agradecimiento gigantesco a Ceci y a Ícaro que nos hablaron de Glass. Y Cristian, algo más que decir de esto. Está muy cool este cuento de hacer 3D con puro JavaScript. Simplemente agradecer, Daniel, por la cápsula de JavaScript. Si les gusta que Daniel venga y nos sorprenda con alguna librería interesante, mándenos un tweet para que lo comenzamos de siempre a acompañarnos en el programa. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por su compañía en Mejorándola. Freddy, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.